Mañana, viernes 31 de marzo, comienza la edición número 21 del Salón Náutico Argentino. Para más información estuvimos hablando con Miguel Muney, quien es el presidente de la Cámara Organizadora, y él nos cuenta todo acerca de este certamen. La inauguración es el día 31 de marzo y el cierre el domingo 9 de abril. Las puertas se van a abrir el día de la inauguración a las 15 horas y a las 19 horas va a ser el acto central de inauguración oficial. Pues bueno, va a estar toda la semana abierto de 15 a 21 y los sábados y domingos de 13 a 21. Tenemos 3.000 metros cubiertos para stand bajo techo. Tenemos 8.000 metros de stand al aire libre y 350 metros lineales de amarra. En el mes de octubre se hizo la adjudicación de espacios. Se adjudicaron el 95% de los espacios y hoy por hoy está 100% ocupado. Está todo el mundo con mucha expectativa, confiando en que, bueno, que el salón va a ser exitoso. Todos los expositores presentan productos nuevos. De hecho, va a haber más de 200 embarcaciones con modelos nuevos. Va a haber embarcaciones importadas también. La presentación de nuevos productos, claro. Pero nuevos productos no solamente en barcos y en lanchas, sino también todo lo que es instrumental. Va a haber un sector de barcos usados premium, de buenas embarcaciones usadas. Y bueno, obviamente todos los astilleros presentan sus modelos nuevos, ¿no? Este año hemos decidido tener el sistema de food truck, donde va a haber distintas clases de comida para que la gente pueda comer y pasarla cómodo, todo con vista al río. Va a haber, por supuesto, lugares para pasear, lugares para que los chicos se entretengan. Una regata que sale de San Isidro y llega acá al Salón Náutico. Es una regata tipo Challenger. Va a haber entrega de premios y de todo lo demás, ¿no? La entrada vale 200 pesos, se pueden comprar por internet, hay un sistema de entrada VIP, tiene entrada y acceso todas las veces que quiera durante toda la exposición con la misma entrada, ¿no? Después, por ejemplo, los miércoles invitamos a todos los jubilados que vengan, que es sin cargo. La gente de San Fernando es 2x1, tenemos Clarín con 365 que también es 2x1, invitamos a toda la gente a que vengan a partir del día 31 de marzo, que es la fecha de inauguración, hasta el 9 de abril. Estamos convencidos de que la gente que no está vinculada al río debe acercarse al río para descubrir un modo de vida distinto, un modo de vida nuevo. Y los que están afectados ya en el río disfrutan y saben todas las variables que pueden encontrar acá en el salón.